It's a wide ocean and the tide's in motion, and our homes are chosen, yet still we're all broken. It's been a while now since that old town, down by the water, picking stones from the ground. Take me home to the friends I've always known. Take me home back to the place where I belong. Distant coastline where vixen sighs washed away with that ocean's tide. Need to slow down and look around, not that far from that place we come from. The friends I've always known. Take me home back to the place where I belong. Pero la verdad estoy convencido de que estás haciendo algo bien. Es una buena mujer con la que te vas a casar. Te ve muy bien, espero. Y que así sea, güey. Y, y pues échale ganas, machín. La neta es algo, no creo que sea algo muy fácil de hacerlo y de haber tomado esta decisión. Pero estoy convencido de que te va a ir bien con ella. Es muy buena mujer y tú eres... cabrón, un tipazo, güey. Felicidades, la neta, y mejor. No, gracias. Te doy corazón. Hijo, hoy empieza una etapa muy importante de tu vida. Confía en ti, en que vas a aplicar todas las enseñanzas que te hemos inculcado. Dios te bendiga. Que tu matrimonio sea para bien y para toda la vida. Te quiero mucho. Y estoy contenta porque creo que has escogido bien. ¿Sí? Felicidades. Alejandro, mi hijo. Te espero. Una nueva vida. ¿Qué comprendes aquí? Que eres el respeto que mereces. Y él es el más chico.
Adelante, por favor. Escucha, no, porque... Ya se llegó el gran día. El día que tanto esperabas, que tanto anhelabas para estar con el hombre de tu vida. Ya sabes que pues te amamos y te deseo toda la felicidad del mundo. Que seas muy feliz, que mi Padre Dios te bendiga y te cuide siempre. Hola, mi Cleo, mi linda Cleo. Te deseo todo lo mejor, tu mamá y yo siempre, desde que naciste chiquita, te hemos cuidado, te hemos querido, te hemos amado y seguiremos amando siempre, siempre. Este día es muy importante para ti, para toda la familia, tus hermanas, tu hermano. Y queremos desearte siempre lo mejor, que seas muy feliz, Claudia. Hemos llevado siempre una hermosa familia y sé que lo estamos haciendo más grande todavía hoy. Alejandro, vas a formar tu propia familia y que mi Padre Dios te la bendiga siempre. La Virgen María siempre esté cuidándote a ti, cuidando a tus hijos. Que seas siempre la mujer hermosa y hermosa, tierna. Soy muy valiente y te ha sido siempre toda tu vida. La bendición de tus padres lo tienes y siempre lo tendrás. Seas muy feliz, mi rey, por esta vida. Yo a él ya lo había visto antes, no sé, o sea, lo había visto en el cine, o sea, desde hace como más de un año antes. No sabía ni cómo se llamaba, ni quién era, o sea, no sabía, nada más lo veía, pero me llamaba mucho la atención. Y yo le, no sé, yo le decía así a Diosito, yo quiero un novio como él. No sé por qué me llamó la atención, pero sin conocerlo, pero yo decía, yo quiero un novio como él. Es una historia así como que ahorita la cuento, pero digo, o sea, es el... pues el destino, simplemente. Ya después como de un tiempo, él me empezó a buscar y ahí así como que todavía yo no le hice caso. Y luego ya siguió así buscando, pero yo lo seguía viendo, sin saber ni cómo se llamaba, pero lo seguía viendo hasta que, no sé, pues de repente ya me empezó a invitar a salir, acepté salir con él, fuimos a un café, ahí estuvimos platicando y ya de ahí estuvimos saliendo, creo, como unos 2 meses y medio más o menos. Pero sí, lo que me llama la atención es que sin conocerlo, yo ya quería, como que yo ya lo esperaba. Ay, aquí voy a llorar. Se me declaró, fue mi cumpleaños, fue como para después de Semana Santa, andábamos de viaje los dos. Él regresó, se adelantó, él adelantó su llegada de su viaje para pasar conmigo mi cumpleaños. Y ya en la noche, fuimos a un concierto en la tarde, y en la noche ya me fue a llevar a mi casa y de repente salió así el mariachi, ahí escondido. Y ya, pues se me declaró, le dije que sí, obviamente. Y ya desde ahí, pues fueron, pues yo creo, puros momentos buenos que he pasado con él. Creo que hemos tenido, pues como todos los novios, ¿verdad?, peleas y todo, pero creo que siempre las solucionamos, siempre terminamos juntos, siempre terminamos bien. Y yo desde mi noviazgo,
supe, me preguntaban, ay, es que te casarías con él o no, y que no sé qué. Y yo la verdad siempre supe que él era la persona correcta para mí. O sea, él siempre ha estado conmigo, él es mi mejor amigo, es mi novio, me hace reír. Y desde que lo conocí, bueno, a lo mejor no en el momento que lo conocí, pero con el tiempo yo me di cuenta que él es el amor de mi vida. Y cómo me dio el anillo, él me invitó a un viaje, estuvimos conociendo algunas partes de Estados Unidos, me llevó a Nueva York, y ahí en las letras de Love, de Nueva York, de repente ahí él le pasó el celular a una persona para que, bueno, yo pensé que nos íbamos a tomar foto, y yo estaba esperando la foto y de repente ya, pues se hincó, creo que ni lo dejé hablar de la emoción, lo abracé y pues ya le dije que sí. Pues, ¿qué no sabes tú? Que ya te he dicho siempre. Pues te deseo toda la felicidad del mundo, te lo pido. Eres para mí, pues, mi mejor amiga. En pocas palabras, eres mi mejor amiga y pues, eres una persona noble que me ha ayudado mucho en mi vida, en muchos aspectos de mi vida. Y sobre todo, nunca me has dejado solo. Y pues, quiero que sepas que voy a estar para ti siempre, hasta que seamos viejitas, tías de nuestros niños, como hasta ahorita, bueno, yo. Y pues nada, que esta amistad ha sido fortalecida por Dios. Tú sabes que Dios ha sido el centro de nuestra amistad siempre. Y te amo mucho. Uy, no. Me has dado llorar. Perfecto. Pues al fin llegó el día en el cual pues Alejandro y Claudia pues se van a casar, y ellos pues estuvieron también preparando esta celebración, esta Eucaristía, y es algo muy hermoso como la primera lectura del libro del Génesis, que es pues justamente el primer libro de la Biblia, pues el día de hoy también se vuelve a repetir, y como efectivamente en la Biblia pues cada una de nuestra historia está ahí inscrita, solamente es cuestión de irla como sacando y viendo. Y es muy interesante ver cómo Dios nuestro Señor va haciendo toda la creación y cómo pues en la creación pues va dejando a los animales del campo, también pues quizás las montañas, las cascadas, los ríos, y crea también en un momento dado a Adán. Y es interesante ver cómo Adán pues se siente solo, siente que a pesar de que tiene todo en el mundo, le falta algo. Y es ahí en el libro del Génesis cuando Dios nuestro Señor pues lo duerme y crea también a la mujer. Y entonces Adán dice, ahora sí, este sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y empieza como a interactuar con ella. Yo creo que también algo parecido pasó en la vida de Alejandro y de Claudia. Alejandro, que quizás tenía pues todo con lo que le gusta a él, quizás los caballos, las charreadas y todas estas cosas, los mariachis, y se sentía también solo. Y entonces quizás se cruza en su vida Claudia, y quizás con la mirada, quizás con los gestos, con las palabras, se empiezan ellos también a conocer. Y entonces es cuando Alejandro decide y dice, ya no me siento solo, ya hay alguien que puede compartir conmigo mi vida. Y lo mismo hace Claudia con él, porque al conocerlo empieza a descubrir que hay alguien que la entiende, que hay alguien que lo comprende, que hay alguien que también la puede proteger y cuidar, y entonces se siente acompañada. Y ese es justamente el gran misterio del matrimonio. Cuando también en el libro de Génesis dice, se irá el hombre de su casa y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esto es importante porque la prioridad ahora para Alejandro será su mujer. Ya no tanto sus papás ni sus hermanos, sino su mujer. Y lo mismo para Claudia. Su prioridad va a ser su esposo.
antes que sus padres o sus hermanos o sus familiares y amigos. Y eso es algo muy hermoso, porque se deciden a amarse entre sí, porque van a empezar una nueva familia, porque quieren construir un nuevo matrimonio con unos nuevos con hijos. Yo les digo a veces a los matrimonios, cuando les doy alguna plática, quizás vienen del matrimonio A, que sería el de los papás, los papás del novio, y luego O, vienen también del matrimonio B, que serían los papás de la novia, pero no van a formar un matrimonio AB, sino van a formar un nuevo matrimonio, vamos a decir un matrimonio C, que ellos van a inventar, que ellos van a construir, que ellos van a crear, porque ellos son los creadores de este nuevo matrimonio, y lo que ellos decidan va a ser lo más importante en su vida. No lo que decidan los papás, o lo que decidan los amigos, o lo que decidan los hermanos, sino lo que ellos dos decidan. Y eso es algo muy hermoso, por eso que no lo separe el hombre. Y así, de esa manera, pues vemos cómo es ese misterio matrimonial, en el cual se realiza el matrimonio, cada uno de ustedes, Alejandro y Claudia, en la medida que ustedes se dan, se entregan. Y esto es algo muy hermoso, porque mientras más te des, Alejandro, a Claudia, más feliz serás tú. Y lo mismo tú, Claudia, mientras más te entregues y busques servir y agradar a tu esposo, más será tu plenitud. Y esto es algo muy hermoso, porque el que sabe verdaderamente amar, sabe perder. El que no sabe perder, no sabe amar. Y entonces también aquí hay que saber perder, porque se sabe amar, porque se sabe entregar lo mejor a la persona amada, justamente porque se ama. Y ustedes por eso eligieron en la segunda lectura la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, donde va describiendo un poco lo que es el amor. Ese amor que efectivamente tiene esa parte, yo digo que el amor es como una moneda de dos caras. Por una cara, pues está todo lo dulce, lo suave, lo hermoso, ese enamoramiento sentimental, sensible. Pero por el otro lado de la cara están esas virtudes que va describiendo San Pablo, que también exigen. Y dice, por ejemplo, San Pablo, el amor es paciente. El amor es servicial, el amor es comprensivo, el amor disculpa todo, el amor soporta todo, el amor confía en el otro. Y esa es también la característica del amor, cuando también hay una cierta renuncia por la persona que se ama. Y es lo que ustedes también van a hacer el día de hoy, amarse realmente en plenitud, porque el verdadero amor no es solamente el recibir, sino el verdadero amor es en la medida que uno se va desprendiendo de sí y empieza a amar desinteresadamente al otro, no por lo que me da, sino por lo que yo soy capaz de darle, porque lo amo de verdad, porque el amor es una decisión personal, no es un sentimiento, sino es algo que yo he elegido, y por eso entonces realmente hay ese compromiso personal. Hoy, pues es sábado, día de la Santísima Virgen María, y está aquí la Virgen presente también en su boda. Vamos también a pedirle a ella que proteja, que los cubra con su manto, para que este matrimonio realmente sea una familia sólida, una familia fuerte, una familia que realmente dé gloria a Dios y que ponga en el centro a Dios nuestro Señor. Solo el matrimonio que pone en el centro a Dios nuestro Señor es una familia que es capaz de crecer, es una familia que es capaz de enriquecerse, porque desgraciadamente nuestros amores humanos pues son imperfectos y se van a ir dando cuenta de que pues también Alejandro tiene algunas fallas y que también Claudia tiene algunas fallas, pero cuando se pone en el centro el amor de Dios, me empiezo a nutrir de ese amor de Dios como fuente a través de la oración, a través de los sacramentos, de la Eucaristía, de la confesión, y entonces de ahí agarro esa fuerza para seguir amando a mi pareja, porque la elijo sobre todas las cosas. Primero a Dios y después también a mi propia pareja. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María ese don, ese regalo para estos nuevos novios que ya dentro de poco será un nuevo matrimonio. Así sea. Muy bien, pues vamos a empezar el diálogo. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios
para que él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen, y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar, para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre su intención. Alejandro y Claudia, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada y nadie los presione? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Sí. Sí. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos, ahora sí, y expresen su consentimiento delante de Dios y de su Iglesia. Yo, Alejandro, te acepto a ti, Claudia, como mi esposa, y prometo serte fiel y respetarte siempre y en cada momento de mi vida, entregándote para siempre todo mi amor, uniendo mi corazón y mi vida a la tuya ante el Señor y ser tu compañero en tu camino hacia el cielo y compartir juntos de la eternidad. Yo, Claudia, te acepto a ti, Alejandro, como mi esposo y prometo serte fiel y respetarte siempre y en cada momento de mi vida, entregándote para siempre todo mi amor, uniendo mi corazón y mi vida a la tuya ante el Señor y ser tu compañero en tu camino hacia el cielo y compartir juntos de la eternidad. Pues vamos a darles un aplauso a los nuevos esposos y si quieren los padrinos acercarse. Señor, tu bendición sobre estos anillos que bendecimos en tu nombre, para que quienes los van a llevar se guarden absoluta fidelidad, gocen de la paz que da el cumplir tu voluntad y vivan siempre amándose mutuamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Claudia, recibe este anillo como signo de mi amor y de mi felicidad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alejandro, recibe este anillo. Recibe este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, Señor, estas arras que Alejandro y Claudia se entregan y derraman. Claudia, recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré y de que no faltará lo necesario en nuestro hogar. Alejandro, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y en señal del cuidado que tendré de que todo se aproveche en nuestro hogar. Thank you.
you. As long as stars are above you. And longer if I can. How long will I need you? As long as the seasons need to follow their plan. How long will I be with you? As long as the sea is bound to wash upon the sand. How long will I want you? As long as you want me to. And longer by far. How long will I hold you? As long as your father told you. As long as you can. How long will I give to you? As long as I live through you. However long you say. How long will I love you? As long as stars are above you. And longer if I may. Todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz. Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí. ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Que necesito estarte haciendo sonreír. No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir. Y te metiste completamente en mi vida. No hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo. Me ilusionaste, me enamoraste, y hoy soy solo para ti. Necesito estarte haciendo sonreír. No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza, porque me pone a sufrir. Y te metiste completamente en mi vida. No hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo. Me ilusionaste, me enamoraste, y hoy soy solo para ti. Te metiste completamente en mi vida. No hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos.
manos para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo. Me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti. Saludamos afectuosamente a todos, todas las asistentes a esta hermosa boda. Todos somos testigos y hemos sido testigos desde la misa, en donde Alejandro y Claudia, ante Dios nuestro Señor, decidieron unir sus vidas. Porque el matrimonio no lo da Dios, el matrimonio lo da el hombre y la mujer que deciden unir sus vidas. Y Dios lo bendice, bendice esa unión. Es así que ellos, con su voluntad, con su alma, su inteligencia y su amor, decidieron darse el sí delante de Dios. Y somos testigos también de esta felicidad que ellos irradian, y somos testigos esta noche. Por lo tanto, bienvenidos y enhorabuena. Quiero decirles que los papás de Alejandro y mi esposa y yo, con Claudia, fuimos testigos de muchos meses de preparación para este momento. Para este momento tan importante en sus vidas. Un momento espiritual y un momento social. Y prepararon hasta el último detalle, como ustedes podrán verlo. Y los veíamos afanosos, preocupados, ocupados también, cansados, estresados, pero muy felices y muy contentos por lo que estaban organizando para un día, que es el día de hoy, que marca sus vidas para siempre. Pero quiero decirte, Alejandro, y decirte, Claudia, que todo eso que prepararon para un día, este día los va a ustedes a preparar para toda la vida. Porque lo que hoy signaron con su amor y con su sí delante de Dios, les da bendiciones, les va a dar fuerzas, les va a dar ánimos. Porque cuando hay amor, todo se puede. Y lo hicieron todo muy bien para el día de hoy. Y recuerden el dicho que lo que viene empieza, bien acaba. Por eso les digo, han dado ustedes un paso muy importante y lo han hecho bien. Eso es garantía, si ustedes lo deciden, de que todo va a salir bien siempre. Y como dijo el padre en la misa, Alejandro, ya tu familia no es prioridad, tu prioridad es Claudia. Claudia, tu prioridad no es tu familia, tu prioridad es Alejandro. Pero quiero decirles que si esa prioridad que ustedes se van a dar y se van a prodigar, al estar unidos, van a mantener unidos a las familias, esas familias que hacen falta, que sean fuertes, que tengan valores, que estén siempre unidos. Porque cuando todo es felicidad, todo es muy fácil y muy sencillo de darse y de prodigarse. Pero vienen tiempos difíciles, viene la lluvia, vienen las tempestades, vienen los días y viene la noche. En toda relación, pero si el amor que hoy ustedes se manifiesta prevalece, permanece, se respetan y se aman, quiero decirles que con los ejemplos que tienen por ambas partes podrán salir adelante, porque esta nueva familia debe de ser grande y fuerte. Y yo quiero brindar con todos ustedes porque esta familia que hoy nace sea grande y fuerte, sólida, y que seamos nosotros siempre testigos de este gran amor que hoy tienen Claudia y Alejandro, Alejandro y Claudia, formando una nueva familia. ¡Salud y felicidades! ¡Uh!
Muy buenas noches, tengan todos ustedes. De parte de las familias Montes Escalier y Polo Corral, les agradecemos profundamente el hecho de estar compartiendo este día, esta noche, esta grata noche, en donde todos somos testigos de un gran amor que se profesan los hijos de estas familias. Claudia y Alejandro se conocieron, se identificaron y prácticamente fueron el uno para el otro. Hoy lo están haciendo ante Dios nuestro Señor, que los está viendo, y con todos ustedes como presentes aquí, estamos valorando ese amor que se profesa, que como ya lo dijo mi consuegro, el ingeniero Montes, ya no me dejó más que decir. La verdad es de que el corazón lo tenemos bien puesto y tenemos una gran satisfacción de parte de nuestros hijos. Nos sentimos orgullosos, compartimos con ustedes esta alegría y agradecerles nuevamente este momento tan feliz. Tan feliz para Alejandro como mi hijo, que nos ha dado muchas satisfacciones y de lo cual me siento muy orgulloso de ser tu padre, Alejandro, porque sé que vas a seguir el ejemplo de todos los que estamos aquí presentes, porque todos los veo con una cara feliz, porque sé que están compartiendo esta felicidad con nuestros hijos. Yo les agradezco esa cara, esa sonrisa que les están brindando ahorita los novios, y desearles lo mejor, desearles que toda la vida que les resta sean felices. Mi reconocimiento, Claudia, porque te llevas a un gran hombre que lo valoro, ¿sí? Y Alejandro, te llevas una joya en Claudia. Felicidades, les deseamos lo mejor y que sea siempre con la bendición de Dios. Muchas felicidades y enhorabuena. Muchas gracias a todos. Los invito a levantar su copa, a desearles que esa sonrisa que todos ustedes traen ahí, se las brindemos ahorita a los novios. Salud, prosperidad y bienestar. Salud. Traigo porra. No, pues buenas noches a todos. Yo soy Juan Carlos Salazar, amigo de Alejandro desde que tengo memoria. Desde el kinder somos muy buenos amigos, y yo la verdad estoy muy agradecido, Claudia, Alejandro, de que me hayan escogido para dar estas palabras. Estoy muy orgulloso, la verdad, y me siento muy orgulloso, pues de inicio, poder mantener una relación de amistad contigo, Alejandro, por más de 19 años, que hemos pasado muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Por lo tanto, estos 19 años me dan la facultad de hablarte muy bien de él, Claudia, o de hablarte muy mal, ¿verdad? Pero hoy voy a hablar bien de Alejandrito. Así que no te preocupes. Claudia, la verdad, Alejandro es un tipazo, chavo muy trabajador, muy comprometido con su familia, muy dedicado a lo que hace, apasionado de más, la apasiona de más las cosas de lo que él está contento de hacer. La verdad, hace un tiempo estuvimos platicando en Mazatlán. Yo le pregunté, ¿por qué te quieres casar, Polo? ¿Por qué te quieres casar, Raúl? Y la verdad, pues yo no entendía muchas cosas. Yo no entendía por qué se quería casar en este momento. A lo que él me contestó, me dijo, ¿sabes qué, Juan? La verdad, con Claudia me siento completo, me siento lleno, no me hace falta nada. Me siento muy feliz con ella. Y me dijo, cuando te llegue alguien como ella, llegó a mi vida, en verdad entenderás lo que realmente estoy sintiendo yo y por lo que estoy tomando la decisión de casarme. A lo que la verdad, pues yo me quedé callado, no supe qué decirle. O sea, realmente, entre broma y carrilla y lo que sea, yo tirándole carrilla de que, hey, ¿por qué te casas? Pues me dio una cachetada con guante blanco, me quedé callado. Pues no supe qué decir,
pero la verdad me dio mucho gusto, me dio mucha alegría lo que él está sintiendo. Al igual, Alejandro, estoy seguro de que te estás llevando a una excelente mujer. Realmente, Claudia y yo pues, nos conocemos relativamente poco, nos conocemos bien, pero poco. Pero de lo poco que la conozco, creo que puedo decir que es una excelente mujer para ti. Te va a apoyar en las buenas, en las malas. Te va a hacer un hombre más exitoso de lo que ya puede ser. La verdad me da mucho gusto. Entonces, pues a mí me gustaría recomendar algunas cosas para que les vaya bien en su matrimonio. Básicas, sencillas. La verdad, tengan mucha confianza entre ustedes, platiquen todo, sean muy felices, viajen mucho, viajen como pareja, viajen con amigos, salgan de fiesta, no nos dejen a nosotros, no nos olviden. Tengan muchos hijos, si no, por lo menos practiquen tenerlos, pero hay que pasar bien la relación. Otra cosa, Alejandro, tienen que decidir quién de los dos va a mandar en la casa, ¿verdad? Entonces, ya cuando se haya tomado esa decisión, Alejandro, vas a tener que hacer todo lo que Claudia te diga. ¿Sí? Entonces vas a tener que hacer caso, padre, vas a tener que ponerte flojita y cooperando. Bueno, me gustaría a mí que levantáramos todo lo que estemos tomando. En vez de dar el típico salud, que ya dimos tres saludos y nos vamos a poner bien entrados. Vamos a tratar de decirles todos una palabra, algo que les deseemos a los novios: amor, esperanza, paz, paciencia, alguna palabra que ustedes le deseen. Si se les ocurre alguna, pues les decimos el tipo de salud. ¿Sí? Entonces pónganse al tiro, porque todos les vamos a estar gritando al mismo tiempo. Tome nota, porque pues obviamente muchas personas de las que están aquí les hubiera gustado haber pasado a decir algunas palabras, pero pues obviamente por tiempos y porque hay que bailar un ratito, pues no se puede, ¿verdad? A las tres. Una, dos, tres. Paciencia. Yeah!
Dance.
decir que lo amo, que es el amor de mi vida y que siempre soñé estar con una persona como él y estoy muy agradecida con Dios porque en verdad lo amo. Ella, porque lloramos las dos.